pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Él no te abandonará. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Hace un par de días participé en una reunión de oración. Cuántas cosas que atenazan el corazón del hombre: la inseguridad del futuro, el dolor, la enfermedad, el miedo a la soledad o la muerte. Estos son solo algunos de los asuntos que roban la paz del corazón del hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso no nos dice Dios en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué nos invaden esas ganas de darnos por vencidos? ¿Acaso eso nos va a traer algún beneficio? ¿Acaso el hecho de dejar de luchar nos va a traer la victoria o la paz ante las dificultades que estamos enfrentando? No, no y mil veces no. Rendirnos, tirar la toalla, abandonar, solo acarreará aún más desánimo y más dolor a la situación que sea que tú estás enfrentando. Yo sé que en ocasiones pudiera parecer que no hay respuesta a nuestros ruegos. ¿Pero se te ha olvidado ya lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Acaso lo que estás viviendo se soluciona con frases de desánimo o con actitudes apáticas? No, esas cosas en lugar de alentarnos nos hunden cada día más en la dejadez y en el abandono de nuestra esperanza. Pero es cierto que todos en alguna medida nos hemos encontrado ante una de esas situaciones en las que nos quedamos como petrificados, sin saber ni cómo ni cuándo actuar. Una de esas situaciones en las que la vida te golpea tan duro que todo se tambalea. ¿Pero te abandonó Dios entonces? No. Dios no te abandonó ni te abandonará. Todos hemos vivido algún momento en el que darse por vencido aparentaba ser la opción más fácil, la más lógica. Pero es justo ahí donde puedes conocer un poco más de lo que Dios está dispuesto a hacer en y con tu vida. Es en ese momento en el que más fuerte puedes llegar a sentir el abrazo de Dios que te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esto yo quisiera invitarte a buscar un lugar donde te puedas encontrar a solas con Dios. Un lugar donde darle las gracias por darte un futuro eterno en su presencia, si es que ya lo has recibido como Señor y Salvador personal de tu vida. Y si no lo has recibido, no demores más esta decisión. Rinde tu vida a tu Creador y disfruta de una esperanza nueva y viva. Busca un lugar donde estar a solas con Dios y dale las gracias por Jesucristo, aquel que llevó tus dolores y enfermedades y las clavó en la cruz. Y recuerda que Dios aún no ha terminado contigo. Aún sigues en las manos del alfarero. Él sabe lo que estás pasando y enjugará tus lágrimas. Déjate abrazar y recuerda, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.